Hasta ahora hemos cometido dos errores. Robar billetes, demasiado fáciles de rastrear. Robar lingotes de oro. No caben en la cartera. Así que, ¿cuál será nuestro siguiente paso? Diamantes. Mal. Muy mal, Tokio. Queda relegada. A partir de este momento se las parla. Vamos a robar 2.500 millones de euros en tickets restaurante. ¡Ahí va mi vieja! Los tickets restaurante son tan difíciles de rastrear que incluso mi primo a veces paga utilizando los míos y nadie hace preguntas. Solo hay un problema. Los tickets están en el interior de una cámara acorazada que hay dentro del cráter de un volcán que todavía está en activo justo debajo de la Cibeles. ¿Cómo lo conseguiremos? Pues haciendo un túnel, que pin, que pan, que pin, que pan. ¡Con alegría, coño! Exacto. Gastaremos los 2.500 millones de euros en comprar 6 tuneladoras que perforarán simultáneamente hasta llegar al centro de la cámara. Pero un momento, profesor. ¿Se da cuenta de que vamos a gastar nuestros 2.500 millones de euros en robar tickets de comida, con lo que solamente podemos comprar menús del día? Eso es justo lo que nadie espera de nosotros. Pero, profesor, ahí en las Maldivas no aceptan ticket restaurant. Exacto. Por eso tendremos que pasar escondidos los próximos 20 años en Carabanchel, donde el precio de los menús es súper bajito y al terminar te ponen un chupito. Un plan perfecto. ¿A quién le apetece que brindemos y cantemos desenfadadamente, ajenos a todos los peligros que nos esperan? ¡Jarana! En Cero, de Movistar Plus.